Bienvenidos a la sesión número 8 de Protección Civil y Bomberos, colegiada con desarrollo sustentable. Le voy a pedir de favor al compañero regidor doctor de Mente Tejera Milano, si nos hace la propuesta del orden del día. Gracias, doctor. Para el orden del día, punto número 1 es el registro de asistencia y declaración de polvo. Por favor, si gusta, pasamos para tomarlo una vez. Ciudadano Antonio López, presente. Ciudadano de Mente Tejera Milano, presente. Ciudadana Blanquestela de la Torre Carvajal, ya manifestó que nunca más se integra con nosotros. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Fuentes. Y ciudadano José Antonio Becerra González. Habiendo actualmente 5, se declara como doctor y se declara que vale los acuerdos que debe hacer. Bien, pasamos entonces al segundo punto, que es propuesta de orden del día y su caso de aprobación. Ya vimos los dos puntos primero. El tercer punto es previsión del acuerdo legislativo número 268-5062-19, en el cual se exhorta a los 135 municipios del Estado de Jalisco para que en la medida de sus posibilidades se impulse la instalación en sus cabeceras municipales de sistemas de alertas cívicas. El punto número 4 es gestión sobre el vehículo número económico 205, que actualmente está al servicio de Protección Civil y Bomberos de Tepatitlán, para darlo de baja debido a que ya no funciona. El punto número 5 es gestión sobre el vehículo con número económico 498, mismo que actualmente se encuentra al servicio de Seguridad Pública y se pretende que quede a cargo de Protección Civil. El punto número 6 es el asunto relacionado con las gaseras que abastecen de combustible en la población de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco y sus delegaciones. El punto número 7 es asunto relacionado con la revisión del acuerdo legislativo número 162-19, en donde se realiza un exhorto para gestionar y establecer un centro de control animal. Punto número 8, varios, y el punto número 9, clausura. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo a favor del el punto anterior? Es favor de manifestarlo preguntando su nombre. Se aprueba por unidad de los presentes. Perfecto, entonces pasamos al punto número 3. Si sí, me lo permite más, comentar que tenemos invitados a la ciudadana Daniel Torres Suárez, que es secretario de Protección Civil de Rivero, de Juan Ramón, el médico de Marrón, Ramón Navarro, de Colombia. Perfecto, muchas gracias. Si pasamos al segundo punto, es este periodo. Si me lo permiten, punto número 3, por medio de acuerdo de cabildo, nos dirigen a la Comisión de Protección Civil de Bomberos un exhorto para que se impulse la instalación de sistema de alerta cívica, anterior para darle análisis, atención y seguimiento. Si me lo permiten, voy a hacer un breve observación pequeña para ver de qué se trata. Exposición de motivos. En fecha reciente, varias dependencias públicas y empresas privadas participaron en el mega simulacro donde cada participante colaboró activamente en la prevención de un evento natural de forma cívica. El Servicio Sismológico Nacional, a cargo de la Universidad Autónoma de México, determinó un sismo como un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se propaga en forma de ondas que provocan el movimiento del terreno. El propio Servicio Sismológico Nacional, a cargo de la Universidad Autónoma de México, determina que las causas de un sismo son: la capa más superficial de la Tierra, denominada litósfera, es una capa líquida compuesta por material que puede fracturarse al ejercer una fuerza sobre él y en forma única de cabezas tomamos placas tectónicas. Estas placas viajan como bloques de corcho y lava sobre astenosfera, lo cual es una capa viscoelástica donde el material fluye al ejercer una fuerza sobre ello. Estos desplazamientos aleatorios de la placa son debidos a movimientos convectivos en la capa intermedia de la Tierra humana. Esto es, material caliente del interior de la Tierra sube a la superficie y va al calor interno, mientras que el material frío baja al interior. Este fenómeno provoca el movimiento de las placas y es justo en los límites entre placas donde hacen contacto unas con otras, se generan fuerzas de fricción que mantienen atoradas las placas adyacentes, produciendo grandes esfuerzos en los materiales.
Cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de una roca o cuando se vence la fuerza de fricción, se produce la ruptura violenta y la liberación repentina de energía acumulada, generando así un temblor que radia a dicha energía en forma de ondas que se propagan en todas las direcciones a través del medio sólido de la Tierra. Entonces, ya en base a eso, y en base a algunos simulacros que se han realizado, y en base más que a simulacros en la vida real ha sucedido unos signos, nos están pidiendo, es que a todos los municipios de los 125 municipios del Estado de Jalisco, por medio del Congreso del Estado, que necesitaremos unas alertas similares. Entonces, yo quisiera pedirles a ustedes el apoyo para que a través de la Comisión de Protección Civil Bomberos hagamos una petición para cuando corresponde a la Comisión de Adquisiciones a la Secretaría General para que nos apoye. No sé si también tenemos algo que nos puedas apoyar. Sí. Aquí la pregunta es, la alerta sísmica, hay diferentes tipos. Unas son in situ y otras son a la población. ¿Por qué? Porque podemos emanar el sistema de alerta temprana a través de nuestras cabinas de despachadores. Les acabo de enviar una imagen donde tenemos una alarma de este tipo en una de las cabinas en las bases regionales, pero también hay alarmas que nos pueden alertar a la población de manera general o en zonas centros o en algunas zonas vulnerables. Entonces, hay que ver qué tipo de alarma nos están solicitando para ver cuál es el tipo de alarma que hay que instalar. Y sí sería conveniente, TEPA está considerado en el Atlas de Turismo a nivel nacional como una parte moderada y que no dejemos desapercibido la recomendación y la indicación que nos dan para tener un buen sistema de alerta. Parece que esta gente es una tendencia dirigida hacia la población. Sí, yo les quiero comentar que leyendo el documento sí nos hace énfasis en la cultura de prevención que de hecho Protección Civil la tiene y relata pues de algunos signos que han afectado la vida de muchas personas y que habitualmente las ondas de los signos se van propagando por esa capa que es la litósfera y da tiempo a que la gente sepa que viene un problema muy fuerte y sobre todo pues invita a que la población salvaguarde pues su salud, aunque su bien no pueda salvaguardar los mínimos de su salud. Reproducir a nadie en el sentido para alertar a la población de que rápido y pronto se mueva antes de que llegue el evento y el evento pues se trata de posible. Entonces, en este caso, ¿qué sería el apoyo? Hacerle la petición a la Secretaría General de la Petición. Si hacemos, perdón. Si hacemos la petición para que nos den una buena asesoría de qué sistema de alarma le convendría al municipio a través de lo que ya tiene Protección Civil del Estado, yo pienso que sería el primer paso, una ficha técnica con un presupuesto para poder gestionar el recurso. Una explicación por parte de la empresa o de las empresas. Así es. ¿Qué nos proponen? Ya se va a dar el presupuesto. Podríamos apoyarnos con un servicio de Estado de la Comunidad. Sí. Pues si están de acuerdo en este punto de que hagamos una acuerdo, una petición a la Comisión Civil de Estado para que nos apoyen a la asesoría para ver qué nos está catalogada y qué tipo de alerta se está. ¿Están de acuerdo con esto? El cuarto punto es la gestión sobre el vehículo número económico 205 que actualmente está al servicio de Protección Civil Bomberos de Tlaxcala para darlo de baja de que ya no funciona. Si me lo permiten, hay un vehículo que está asignado a Protección Civil Bomberos que actualmente está en el taller. Ya existe un documento, bueno, ese documento está escrito, que aquí lo tienes, es el número 205, donde ya no tiene definitivamente arreglo. El arreglo es, si se requiere, es bastante costoso, entonces conviene más, y la propuesta es hacer el trámite para darlo de baja.
de protección de la a través del patrimonio municipal. Se debe presentar una ficha técnica por parte de tanto de protección civil como del taller municipal, donde especifican que ya el vehículo no es viable y la lleva, se va a pasar en un momento. Entonces, si están de acuerdo con ese trámite, se puede manifestar. Y es justo, pasamos al punto número 5, gestión sobre vehículos con número económico 498, mismo que actualmente se encuentra a servicio de la pública y se pretende que está sacando la protección civil. Si me lo permiten también, este vehículo por algún motivo se encuentra en el taller municipal, el vehículo ya está a punto de darle ya, como le vamos a decir, del taller municipal. Ese vehículo es de seguridad pública. Todavía en seguridad pública existe la versión de que les van a comprar otro vehículo que no le aportase a seguridad pública. Posiblemente ese vehículo que está aquí actualmente lo tenemos en la diapositiva, lo liberen ellos. Entonces, a la hora de liberarlo, queremos hacer la petición formal para que sea el vehículo a protección civil, porque sabemos las demandas y necesidades de varias dependencias del ayuntamiento y pues que en un momento dado queremos ser los primeros en hacer esa petición. Ah, claro, este vehículo todavía está en seguridad pública, todavía está no lo han dado de más, por eso en un momento dado si se requiere que ellos les den más vehículos por medio de portaje, que ese vehículo no pase a nosotros. ¿Sí están en el uso de público en el lado de la casa? No necesariamente, pero este vehículo, por medio de la protección civil que manda nuestro director, Daniel Torres, lo detectamos en el taller. ¿Sí? Entonces dice, bueno, aquí está este vehículo, y ya, yo ya hablé con Patrimonio también. Patrimonio me dice, sí, en caso de que seguridad pública le dé baja, porque está el antecedente o la teoría de que le van a entrar más vehículos, que es una proporción. Pero sí dice la aclaración de que todavía no, ellos no. Entonces ellos, el paso sería que seguridad pública, que es a donde está haciendo ese vehículo, lo debe bajar para la humana. Y nosotros que dice la patrimonio. ¿Tiene acuerdo? Sí, 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 ¿verdad? Entonces, ¿está de acuerdo también en hacer la petición en su momento dado? De que cuando liberan ese vehículo, hipotéticamente, no lo pasen a nosotros. Este vehículo cuenta con las características para la dependencia porque es un vehículo 4x4 donde hemos batallado mucho y dejaron luz en el cerro gordo. Los vehículos que traemos, por ejemplo, la que pedimos de baja, pues es una pickup normal, no es una 4x4 y la verdad batallábamos mucho para hacer llegar recursos, personal y en ocasiones agua. Entonces, pues vimos las características de este vehículo, está en color blanco, no está rotulado por parte de Seguridad Pública, entonces los rótulos que se implementarán por parte de la dirección, pues seremos oficiales a través del Sistema Nacional de Protección Civil y que pues, ya cuenta con esa otra de las características que no tendremos que batallar por pintarlo, por hacer el gasto por la pintura. Este vehículo está asignado a Seguridad Pública, yo platiqué con el comisario, me comenta que es un vehículo que ahorita lo están utilizando únicamente de logística, cosas para estar arrumando en la comisaría, no dudo, también es de mucha utilidad para ellos. Él me comenta que están por tener algunas patrullas y que si se dan en tiempo y en forma, pues sí está factible para que lo dé baja él. Y se vaya a la dependencia. Yo le comentaba, la verdad nos surge porque tenemos el temporal de lluvias ya en puerta y sería un buen recurso para el monitoreo de los arroyos y de los ríos y también con la característica de 4x4 para que no se nos vayan a quedar atascados ambulancias, que es lo que tenemos y que realmente no nos sirven para el patrullaje, sino que las ambulancias son con la finalidad de la atención hospitalaria y no andan patrullando en estas zonas que son vulnerables de que los veces vayan a quedar apancados o atascados. Entonces será un buen recurso el tiempo que ya tenemos en el sistema, ¿no?
me dijo que estaría todo lo posible, pero también que lo estuviera comentando a la comisión para que nos ayude, tanto echando presión por parte de la comisión, por parte del patrimonio, por parte del taller, que también tenemos el apoyo, y pues lo que le compete a nuestra dependencia. Muchas gracias. Entonces pasamos al siguiente punto. El punto número 6, asunto relacionado con las gaseras que se abastecen de combustible en la población de Tepatitlán, a las que sus delegaciones. Señor, en este punto existe la Comisión de Petróleo y existe el Consejo Municipal de Petróleo. De alguna manera se ha estado trabajando por cuestiones de logística en cuanto a fiestas patronales, en fiestas de abril, que son las fiestas patronales, en cuanto a Semana Santa, Semana Pascua, que son los periodos de vacaciones, y se trabajó en lo que es en cuanto a incendios, y actualmente estamos trabajando en prevención en cuanto a iluminación. Sin embargo, creo que este es un punto muy importante que queremos tratar de pedirle al compañero Nieto Suárez, que es el director de Protección Civil, y que nos diga actualmente cómo se encuentran las gaseras, porque era ahí contado. Yo aclaro que previamente en esta administración, con el anterior director de Protección Civil, ya se había hecho un acercamiento, ya se había hecho una reunión con las gaseras, donde todas las gaseras en su momento dado están apoyando al municipio de Tepatitlán a través de Protección Civil. Inclusive tengo entendido que ellos si usted no tiene comentarios, quisiera bien. Debido a las situaciones que se presentaron con las explosiones, nos dimos a la tarea de realizar, por indicaciones de la presidenta municipal, algunos aspectos de prevención para la población. Debido a que todavía no contábamos con el dictamen o el peritaje oficial por parte de Ciencias Forenses en relación a los sucesos ocurridos días pasados en la ciudad, por lo que nos dimos a la tarea en conjunto comunicación social de lanzar una campaña de prevención informándole a la población sobre cómo evitar fugas y cómo utilizar el gas LP. Estos spots ya fueron lanzados a las redes sociales, a los medios de comunicación, por ejemplo a la radio. Sabemos que cuentan con una normativa, sabemos que cuentan con una bitácora, sabemos que cuentan con un mantenimiento preventivo por norma y por servicio, pero aquí realmente lo que nos está fallando es el consumidor, el propietario, el dueño de la vivienda, el dueño por la falta de mantenimiento. Entonces, no podíamos lanzar la campaña, no podríamos estar con los gaseros, porque se malinterpretaría la situación y echaríamos la culpa a los gaseros cuando realmente están cumpliendo con sus funciones, ¿no? Nos dimos a la tarea de, pues, el buen juez por su casa empieza. Estamos trabajando en el cementerio, en el
en el mercado centenario. ¿Por qué? Porque tenemos una situación crítica, que estamos encontrando instalaciones de agua, por ejemplo, esos nudos que tenemos a mi mano derecha, son nudos de agua que los utilizan para la ACDP y que nada tienen que ver con la norma oficial. Entonces, estamos detectando de quiénes son, qué capacidad tienen y realmente si están en servicio, ¿sí? Con cada una de sus características. Qué difícil es entrar al mercado en cuestiones de seguridad, y créanme que lo que hicimos fue concientizarlo de una manera crítica. Estábamos levantando el censo y se nos animaban y nos decían: ¿qué están haciendo? Estamos contando a ver cuántas personas vamos a juntar el día que hay una explosión. ¡Ah, caray! ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para evitarlo? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y cambiar en que tenemos que prevenir esto, que no queremos que suceda. Entonces nos fuimos a esa parte y creo que le pegamos a la conciencia de las personas, ¿no? Entonces estamos revisando uno por uno. Espero que la siguiente semana, por medio de las empresas se arrimaron con nosotros, están en la mayor disposición de apoyarnos en lo que nosotros lo veamos conveniente, y más adelante, junto con ellos, lanzar una campaña de prevención y algunos acuerdos que vamos a realizar para fortalecer un poquito más las medidas de seguridad. Entonces vamos a bajarle peso al mercado central, vamos a bajarle riesgos, vamos a bajarle situaciones y vamos a controlar esta situación. Yo pienso que la siguiente semana ya estamos trabajando para minimizar y mitigar los riesgos, aprovechando desgraciadamente los sucesos. Pues estamos creando un poquito de conciencia. Encontramos riesgos, ustedes alcanzan a apreciar, este extractor de aire está lleno de grasa y que se nos puede acumular y que se nos puede prender tan fácil por la acumulación con una chispa, y encontramos otro pegado al gas LP. Estamos hablando de 30 centímetros y que podemos tener una afectación realmente y algo importante, ¿no? muy riesgoso. Entonces, pues estamos trabajando en ello, estamos con la intención de prevenir y pues nos vamos a empezar en casa y también vamos a ir a las delegaciones. Yo tengo una pregunta. ¿Existe un representante de la tercera frente? Porque hay varias caseras, pero todavía tienes un representante. Sí. ¿Algún representante de todos? De todos no. ¿Cómo? No, pero lo podemos hacer. Porque valía la pena en un momento dado, yo hice una sugerencia, que se haga una. Para que nos podamos reunir con ellos, podemos pedirles a ellos que nombren a alguno y lo integramos al consejo. ¿Sí? ¿Crees que sea posible hacerlo? Yo creo que me gustaría que terminara el proceso que tienen ahorita para. La verdad, la publicación de los sucesos pueden llevarnos a otro tipo de comentarios, okay. Y mejor terminar con el duelo de las víctimas, terminar con el proceso legal y ya concluir nosotros con en conjunto con ellos. Pero acciones ya se están tomando. Sí, lo que pienso que va a ser muy importante también, que sobre todo en todos los lugares, pues importantísimo, por ejemplo, el asunto, porque acabamos de escuchar, pues el hecho de que los cilindros tienen una vida útil de 10 años. Yo creo que sí es importante verlo con la gasera para que empiecen a reemplazar, aunque sea un poquito pesado para ellos, pero va a ser necesario hacerlo. Muchos de los cilindros ya tienen muchísimo problema. Claro, es importantísimo el asunto del mercado y los demás sitios también, donde haya más confianza y donde haya más acúmulo de personas. Está revisando pues detalles que de repente nunca se han tomado en cuenta, pero pues yo lo he comentado mucho tiempo. A veces, desgraciadamente, uno no valora las cosas, pero no, hasta que no las pierdes. Y de las dos cosas que siempre uno se apura por tener que hiciste a tiempo, es la salud. Es uno de los bienes, cuando los pierdes, cuando lo aprecias nada más. Y como en todo, lo más importante es la prevención, más importantísimo. Es un hecho que más vale un gramo de prevención que un kilo de tratamiento. Y es cuestión de abordar a la gente desde los puntos de vista como son las cosas, porque son drásticas. La gente se preocupa cuando algún tragente tiene un daño mayor que es hasta afectación con la vida, pero como que piensa que no le va a pasar a él, y cuando ve que está cerquita, el problema es cuando empieza a hacer algo. Me gustaría mucho pues que si la sociedad se involucre, sobre todo organizada como el componente del dolor, el doctor dolor, y de esa manera podemos empezar a hacer un
ascenso, es decir, ya no tendrás San Bolto, esas todas las aceras, pero en toda la, no sé, pues va a San Bolto, de acá tiene un cilindro de gas. Es decir, tenemos, si tenemos, no sé, cuántas casas habitación tengamos aquí, pero si tuviéramos 20.000 casas habitación, pues sí tenemos 20.000 sitios potenciales donde crear un problema. Así que tratar distintos conjuntos, me parece perfecto que empiecen con esa acción y se apoyará al 100%. No, muchas gracias. Sí, estamos de acuerdo. Digo, desafortunadamente ya lo comentamos que tuvieron que hacer este tipo de sucesos para empezar a hacer la prevención, pero bueno, nunca es tarde, hay que hacerlo. Y en su momento dado, que pase hasta estas situaciones, intentamos nuevamente con ellos. Muchas gracias. Sí, bien, entonces, si gusta, pasamos al punto número 7. Esa relación es relacionada con la revisión del acuerdo legislativo número 177-62-19, en donde se realiza un exhorto para gestionar y establecer un centro de control animal. Okay. Sí, si me lo permite. Hubo un turno de comunicación que me lo pasaron tanto al doctor Domingo Tejada, que es el director presidente de la Comisión de Salud Sustentable, y a un secretario como el presidente de la Comisión de Producción y Cultura, para establecer un centro de control animal. Por parte del equipo del gobierno del Estado, parte del Congreso, dirigido a nuestra presidenta, me lo envió nosotros. Yo le voy a pedir por favor a todos los que tienen inconveniente. Nos apoye con lo que es ese otro punto. Perdón, esta sesión es una sesión colectiva. Sí, perfecto, claro que sí. Bien, mira, quiero comentar en resumidas cuentas de este escrito, ya le dimos una leída, este exhorto pues, que hace el Congreso del Estado para todos los 126 municipios del Estado. Nos comenta que de acuerdo a los censos que se tienen en el INEGI, tenemos una buena cantidad de miles de perros, hablan de 20 millones de animales. Comentan que tenemos más o menos en todas las casas, de cada 10 casas, tenemos 7 que tienen mascotas, y de estas mascotas la preferida es el perro. Pero desafortunadamente también, dentro de 10 casas que tienen animales, 7 de ellas dan maltrato animal. Entonces, en muchos lugares tenemos que hay un maltrato animal y ahí están estos perros. Reportan varios estudios en estado de calle. Lo que si nosotros hacemos una cuenta, si de cada 10 hogares que tienen perros, 7 los alientan a la calle, vamos a tener un gran problema de salud pública en los municipios. No es exclusivo de platicar este problema, es un problema que es general a todos los municipios. Yo digo que es mundial, porque en muchos lugares hay muchísimas enfermedades que transmiten de los animales al hombre, y algunas de estas enfermedades son por causa también de los animales de compañía, que no se trata, no se alimenta, no se cuida como, pues como son, como seres vivos que también merecen un trato digno, ¿verdad? Entonces, importantísimo, pues, nos exhortan a todos los municipios a que tengamos un lugar donde adecuadamente se les dé un trato más digno a los animales, pero donde también se puedan atender sus enfermedades de los mismos animalitos. Un centro de control animal, básicamente se puede poner bien las vacunas que requieren los animalitos, se puede tratar algunas de las enfermedades y se puede limitar y descubrir otras enfermedades que se pueden transmitir a los seres humanos. Este exhorto pues nos llega aquí a nosotros, sí es interesante porque ya desde hace rato el ayuntamiento ha tenido ese tipo de objetivo de hacerlo, ya ha habido planes de establecer el centro de atención y control canino desde tiempo atrás, de hecho alguno del centro de atención canino va a ser ahí donde estaba protección civil en aquel entonces por la zona de la salida del Platicán. Mas sin embargo es importante estar en un lugar adecuado donde se le pueda dar una atención adecuada a los animales, que esté un poquito alejada de la población también para que no genere algún tipo de problema también, y darles el trato reglamentario. Hay varias normas que se tienen que estar aplicando también y se tienen que hacer los trabajos bajo las normas oficiales mexicanas. Yo en este respecto le pediría que nos apoyara a Ramón Navarro para que nos explique qué esfuerzos se han hecho en los ayuntamientos al respecto y cuál es el que pudieron hacer nosotros, sobre todo abordando el problema en este caso con protección civil. Decir después que también tenemos otro problema que tenemos que abordar, el asunto de la selección de los animales a las personas, y que tenemos que actuar como ayuntamiento también para limitar ese daño, proteger más a las personas y
darle el trato digno a los animales sin que pues tampoco se afecte la salud de las personas en ese sentido. O sea, pues darle la palabra diría a Ramón para que nos hable de esta problemática, que sí. ¿Qué expectativa de solución bien? Pues ya se había hecho un avance y se había tenido un apoyo a nivel federal, se había ganado y pues no se pudo al último bajar. Constaba de una cantidad muy buena para realizar el centro de control animal, el cual ya en la administración pasada se había otorgado un espacio de lo que se había comprado, que es un área de protección al medio ambiente que se encuentra en camino a Mezcala, de donde iba a ser un vertedero que por algunos motivos no se pudo realizar, y en esa área se había tomado ya una cantidad de terreno para realizar ahí el centro de control. Debido a que no se pudo bajar el recurso que ya estaba etiquetado, pues no se le dio avance. Pues hay que retomar esto, a ver que lo logramos, ya que pues sí es una cosa muy urgente. Urgente porque el espacio que donde se están acogiendo los animalitos es un espacio pues provisional, por lo cual ni se le puede invertir mucho y pues no están las condiciones que se debieran tener para poderlo tener de una manera más digna. Y pues es una emergencia y una urgencia. Emergencia porque todos los días tenemos animales vertidos en la vía pública y pues ellos de alguna manera intervienen, ya sea por descarga de bolsas de basura, por agresión a las personas, por atropellamiento o también generar atropellamientos también, porque un perro que sigue a una persona, pues la persona se va a ver ahora sí a consecuencia de eso hasta un accidente y le pueda arrestar hasta la vida. Entonces sí es algo muy crítico, nada menos anoche se hizo un problema fuerte a raíz de un perro que agredió a las compañeras de tránsito. Entonces, a raíz de eso, pues se tuvo que los mismos elementos de tránsito lo capturaron, se llevó a un resguardo y hoy se mandó al nivel municipal donde se acogieron los animalitos y esto generó pues un gran conflicto a nivel social porque todo lo que se sube a las redes, pues es muy poca la gente que sanamente opina o que opina de una manera grata o para justificar el problema. Pues eso nos está pegando mucho a todos porque en primera instancia pues ese animalito tenía que suspender su libertad de estar en la vía pública. No se le dio ninguna trata al animalito, simple y sencillamente se le dio seguimiento. Debido a que como hubo una agresión, pues también se tiene que observar al animal por 10 días conforme a la ley lo marca. Y ya se dio. Las personas que se le dieron una adopción se fueron con el compromiso de permitir que el animal se pueda monitorear y estar dando seguimiento y en caso del descenso, si hubiera descenso del animal, automáticamente avisar y seguir con el procedimiento de confirmación o descarte del vincular, que es lo que se debe hacer día de que hay una lesión. Y pues es algo que pues, nos compromete a todos, porque tanto ahí está la Secretaría de Salud, Protección Civil, y pues ahora le tocó también a Tránsito. Entonces, pero pues de ahí dice en el reglamento que todo perro en realidad de calle es ya compromiso del ayuntamiento. Entonces, pues, tengo varias preguntas. ¿Específicamente de este perrito ya está con sus dueños? No, bueno, que era perro de la calle. Ah, ya tuvo una casa de adopción. Ok, sí. Esto es otra pregunta que no me voy a mencionar con esa persona. Los animalitos que ustedes tienen en el resguardo, ¿son los que ustedes reproducen o son los que llevan la ciudadanía? Ambas están. Su mayoría son perros recogidos a raíz de una denuncia. Nosotros no vamos a buscar perros. Se da nada más atención a todos los que tienen reporte. El perro que se recoge es porque hay reportes de alguna índole. Puede ser agresión, puede ser que está el área en que está desgarrando las bolsas de basura, está generando o sigue a las personas, o
sigue hasta los vehículos o las motos, que también eso nos genera pues un riesgo, porque si una persona en una moto o en una bicicleta, el perro se le deja ir, la persona por sacarle al perro se le mete en un vehículo y ya es arrollado por el vehículo a consecuencia del perro que estaba abandonado en la calle. El otro punto, en relación al terreno, el vertedero es una cosa y el centro de control de animales es otra. ¿Era el mismo terreno que inicialmente no se hizo el vertedero? ¿Iba a ser para control animal o eran dos terrenos diferentes? No, el vertedero actual está en un punto y este otro terreno donde se pidió es otro espacio aparte. Donde iba a ser que no fue, pero no es donde está actualmente el vertedero. ¿Y ese terreno puede estar disponible en caso de...? Pues se dio en acuerdo de camino, se hizo una donación para ese centro. Se previó y se buscó ese espacio porque lo más indicado es que no esté cerca de la área habitacional. Se ve contemplado ya, hay planos, hay toda la infraestructura de lo que se requería, las jaulas, se contemplaba también un crematorio, un espacio para esterilización, también para un vigilante y también un cuarto para el vigilante. Entonces, ya está el plano completo, pues, de las necesidades que hay para un centro de control animal. ¿Usted tiene ese proyecto? Sí. Sí, sí está. ¿Lo podemos tomar también? ¿Y si hablas del terreno de San Bartolo? De San Bartolo, sí. Pero es un terreno del ayuntamiento, es decir, es una buena cantidad de hectáreas de terreno del ayuntamiento, y creo que sería adecuado para tener ahí un buen centro de atención y control animal en ese sentido. Yo vi que se puede retomar. Y se pretende que sea un lugar aislado de acuerdo a que lo que se tenga que efectuar, que no sea tanto la población sobre el manejo o estar ahí. Se pretendía también dejar a lo mejor acá el espacio de los viveros, bueno, es una propuesta de un sentido, que se quedara aquí todo el perro en calidad de adopción y además que se pasara allá, o si de allá se podía rescatar alguno, ¿por qué? Porque recibimos animalitos desde atropellados, con vida, perros invadidos de sarna, parasitados, animales caquéxicos o también animales con parvovirus o alguna otra enfermedad que son enfermedades terminales. Entonces, no es sano que si tenemos un espacio con perros en calidad de adopción, tengamos que revolver de manera que al rato vamos a intentar. ¿Por sanidad? En este caso, si me permite, el terreno ya lo tenemos, porque en un acuerdo de cabildo no se ha delegado otro uso. Entonces, quisiera más o menos para gestionar el recurso, que en su momento entendí que ya se gestionó, pero que de alguna manera no. Entonces, ¿cómo bajar? ¿Se volverlo a retomar? Okay. Perfecto, yo quisiera poder utilizar el terreno que de acuerdo al proyecto sea necesario, porque es un terreno que tiene como más No recuerdo exactamente, pero se había tenido pocos, creo que 1,000 o 2,000 metros, pero para eso es suficiente. Sí, porque al parecer tiene otros proyectos también de poderlo tramitar, y quiere entrar por otro terreno para seguir el problema también de la basura. Pero se puede dejar el área específica que tengamos sin el problema. Y yo en este caso quisiera también opinar de todo, si me lo permiten, es ver el problema integral completo. Sí, hace rato estaba, yo no había visto las estadísticas, pero aquí lo comentas también, es que porque haya tanto animalito en calidad de maltrato, también de abandono de los dueños. Tenemos un reglamento municipal que lo estuve checando y está vigente desde el 2015, no tiene mucho tiempo. Creo que por el mes de mayo de 2015 se aprobó y sería cuestión de revisarlo para poder darle. Yo pienso que todo completo se pudiera aplicar. ¿O se está aplicando ahorita, Ramón, como...? No, porque inclusive si lo hiciéramos aplicar conforme está el reglamento, tendríamos que estar sacrificando los animales después de 72 horas de capturados, se tendría que estar sacrificando conforme lo marca el reglamento. Y no se está haciendo. ¿Por qué? Porque no hay el anestésico necesario y aparte también, pues, por dar un poco de más tolerancia que los animales sean adoptados, pero la adopción es muy baja. La adopción es muy baja y pues sí nos genera un poquito fuerte porque el recurso que tenemos para sostenimiento y mantenimiento de los perros es poco y también tenemos muchos reportes en espera
porque el espacio también pues, no se vacía, entonces no podemos acercar más ni podemos hacinar, porque al hacinarnos vamos a generar un conflicto entre ellos y al rato se van a matar y va a ser peor el problema. ¿Sería posible ver el problema? Porque ahorita están pensando porque hay muchas cosas que no corresponden a nosotros como ayuntamiento, que más corresponde a la ciudadanía. Claro, tenemos que hacer los dos, pero hay cosas que la ciudadanía puede empezar a hacer ahorita, pero están dentro del reglamento, para tratar de que trate de forma pues, más digna a sus animales, porque pues, si van a tener un animalito mínimo, es pedirles que no lo tengan durmiendo en ningún lado, afuera, etcétera, que si lo cuidaran más bien. Y lo que respecta al medicamento, pues claro, hay ciertos tipos de obligaciones, pero hay normas, por ejemplo, hay normas para servicios humanitarios animales, también que hay también tiempos que hay que esperarse, pero yo estoy pensando que van a ser muy pocos, no van a ser muchos, sino que más bien de repente vamos a tratar a los animalitos como se merece su trato adecuado, y luego después yo pienso que van a haber muchas adopciones. De hecho, hay animalitos que se enferman y están tan enfermos y que agreden a otra persona. De repente que son los animales que conviene el servicio, pero sobre todo ya tiene el contacto de poder mandar a analizar el céfalo para ver si no tiene el virus de la rabia y sobre todo en caso de las personas no aceptarse el tratamiento antirrábico, que es un tratamiento muy costoso y que se le tiene que poner porque si no se les pone la gente fallece. Hemos tenido casos, no este particularmente, pero en la región de agresiones de personas, sobre todo por animales con rabia. Y se han estado, al menos en este año, se llevan ya dos tratamientos a personas que fueron agredidas por animales que tuvieron el virus de la rabia. Entonces, el problema está latente. Y una cosa es, claro, es que este reglamento va a llegar a muchos y está la diligencia. Y sobre todo invitar a la gente que tenga animales a que les dé su trato adecuado. Y vamos a ir viendo, pues, de una forma u otra, cómo el ayuntamiento puede ir solventando lo que le corresponde para que se pudiera aplicar, pero sería cuestión a lo mejor de revisar el reglamento, de checar cómo se encuentra y después darle ya su cumplimiento en ese sentido, ¿verdad? Vale. Doctor, en este asunto, que es relacionado con la prueba de que la podemos hacer la petición al que corresponda para que se busque el recurso. De acuerdo al área, la superficie de construcción y de lo que va a tener también, siempre que nace el proyecto lo pone en el coste a ver cuáles son los costos. Para no nada más actualizar los costos porque si van a estar a lo mejor ya un poco más espaciados. ¿Sí que vas a tener los para apoyar con este proyecto de construcción? Sí. ¿Y no lo vas a tener a poder de complemento? Sí. Volverlo a llevar a obra pública para que se actualicen el costo del proyecto. Del proyecto, sí. Y ya para poderlo. Sí. Entonces, si estamos recuperando esta petición, si me lo permiten, a ver lo que estoy de acuerdo. Gracias. Estamos viendo el punto número 7 relacionado con un acuerdo legislativo que se llama la Comisión de Peticiones Sustentable. Esta es una sesión colegiada y básicamente se hizo colegiada principalmente por ese punto. Entonces ya existe un terreno que desde la administración anterior se donó para hacer esto, ya con las características que debe estar para la ciudad y por eso que es un terreno grande. Entonces ya existe un proyecto, no es el proyecto, se va a actualizar principalmente en costos para en un momento dado tratar de hacer el trámite para gestionar los recursos para hacer el servicio. Pues, si estamos de acuerdo en ese propuesta, acabo de manifestarlo. Muchas gracias. Sí, entonces una vez agotado el punto número 7, pasamos al punto número 8, que son asuntos varios. Pues, no sé si en parte de la. De la versión civil de desarrollo sustentable está también integrado en este tema. Si gusta, pasamos al colegio. Bueno, primero antes de hacer la cosa de hacerlo, tomando como siempre la generosidad y la entrega de ustedes del médico veterinario, no me acuerdo de capital de todos, su presencia, su asistencia y principalmente su apoyo a estas comisiones.
siendo las 15:24 horas del viernes 28 de junio, damos por clausurada la sesión número 8 de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, colegiada con desarrollo social. A todos, muchas gracias. Gracias. Gracias.